Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con un saludo muy especial a todos los actores de Almafuerte, abrimos estos 30 minutos de noticias. Hoy, 12 de mayo, es el Día del Actor Argentino. Esto se comenzó a festejar a partir de 1992, coincidentemente con el segundo lunes de cada mes de mayo. Entonces, a partir del 92, se comenzó a recordar el Día del Actor Argentino. Los 30 minutos de noticias en el arranque de esta semana tienen estos títulos de información. Capacitación docente. El sábado se inició en la Escuela Justo Balcartas un curso sobre cooperativismo y mutualismo dirigido a docentes. La capacitación, que tuvo una gran convocatoria, está a cargo de profesionales del Ministerio de Educación de la provincia. Internet y apoyo escolar. El centro vecinal de Barrio Parque habilitó un aula de apoyo escolar e internet. Además, los vecinos del barrio podrán hacer todo tipo de trámites y utilizar el servicio de internet totalmente gratis. Referente del masismo, Jacinto Vargas se presentó como el principal referente del Frente Renovador que a nivel nacional lidera Sergio Massa. Vargas apunta a la candidatura a intendente por este partido en las elecciones del año que viene. No más a domicilio. Por razones operativas, desde hoy, la cooperativa no realiza más el reparto de garrafas a domicilio. Por esta razón, se ha ampliado el horario de atención al público en el depósito de la calle Estrada. La nueva comisión de Barrio Parque, que ha asumido hace algunos meses, comenzó enseguida a trabajar mucho en varios frentes y han podido concretar un sueño que desde el primer día se pusieron como un anhelo, como una meta. ¿Cuál era? Volver a reinaugurar, volver a poner en marcha la sala de computación que existe en ese barrio contiguo, precisamente al salón del centro vecinal. Allí pueden realizarse todo tipo de trámites, se dan clases de apoyo escolar a los niños, pero también todos los vecinos del barrio pueden hacer un sinnúmero de trámites completamente gratis. Era uno de los primeros objetivos que teníamos pensados. Gracias a Dios lo pudimos cumplir, estamos muy contentos todos con esto. Y bueno, hicimos mucho esfuerzo, nos ayudó mucho la gente, pero bueno, acá está, gracias a Dios ya está listo. Bueno, ¿cuáles han sido los trabajos que han hecho en este lugar, que el edificio ya estaba, pero que lo han recuperado de alguna manera, y cuál va a ser la función específica que va a tener? Se le han arreglado mucha mampostería, se le hizo pintura, se repararon las máquinas ya estaban, creo que había sido una donación de la municipalidad. Son máquinas del año 99, 2000, se las reparó, se las adecuó para ahora, para internet y todo eso. Se hizo todo el, ¿cómo se dice? Cuando todas las computadoras en red, se las conectó todo en red. Se arregló la pintura, las luces. Bueno, la idea también es en el patio hacer unos juegos más adelante. Bueno, se le puso cortinas y varias cosas más. En cuanto a la función de la salita, bueno, no sé si Patrick quiere explicarlo vos, o también está la Tuti, que ella va a ser la que va a estar al frente. Bueno, vamos para allá. La salita es una salita de apoyo, digamos, es un apoyo a los niños que por ahí los papás no pueden mandarlos a particular o tienen alguna adaptación curricular y no pueden ir a la psicopedagoga porque no tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Bueno, es una salita de apoyo, principalmente. El objetivo nuestro es que los chicos no abandonen la escuela. Nos va a costar muchísimo, y porque en este barrio principalmente hay mucha deserción escolar y más que nada en el secundario, pero la idea nuestra es que los chicos sigan y que nosotros seamos un apoyo para que los chicos sigan, un apoyo para los papás principalmente. No solamente va a ser un gabinete informático, sino que también va a tener otros aspectos. Sí, también. Nosotros, por ejemplo, en lo que es para el vecino del barrio, acá va a haber internet y va a haber impresores y demás, entonces el vecino va a poder venir, si tienen que hacer un trámite en el ANSES, sacar un turno, una certificación de CUIL, una certificación negativa, y que el vecino se acerque y nosotros lo vamos a hacer por él, para que mucha gente no tiene el acceso, claro. Porque por la edad o porque no están en eso, digamos, entonces que acá se lo pueda hacer gratuito.
sin duda. Cefe, ¿qué horario va a tener de atención o de apertura este lugar? Bueno, al principio ahí en un proyecto que se le presenta a la municipalidad hay unos horarios específicos que van a ser por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes, y probablemente pueda estar abierto de acuerdo a la necesidad que haya los sábados por la mañana. También. ¿Y lo abren ya una vez inaugurado a partir de la próxima semana? Yo creería que sí, a partir del lunes ya estaría funcionando con una persona idónea en el tema. Sí, claro, sí. Claro. ¿Van a cobrar algún tipo de cuota para quien venga diariamente a este lugar, en el caso de los alumnos de nivel primario o secundario? No, no, para nada, no se va a cobrar nada. Inclusive, como dijo Patricia recién, todo aquel vecino que necesita hacer algún trámite de ANSES, que quiera hacer algún reclamo sobre el alumbrado público o algún problema en el barrio, va a poder hacerlo acá gratuitamente. Bien. Pablo, cumplido un nuevo objetivo, ¿qué es lo que les queda en lo que resta del año como tarea pendiente? Lo más grande que tenemos es, antes de los 2 años que nos retiremos, queremos por lo menos el piso y el cielo raso del salón grande. Eso es algo, el anhelo más grande que tenemos, más allá de la sala, que ya lo cumplimos, y otras cosas más. Eso es lo que más queremos hacer. Bueno, vamos a ver si lo podemos cumplir. Próximamente estamos largando una campaña para adquirir el piso del centro vecinal. O sea, vamos a hacer una campaña, ya les vamos a avisar a la gente que quiero colaborar, puede colaborar con 1 metro de piso, con 2 metros, con 3. Nosotros ya vamos a tener la semana que viene el detalle, el precio del metro, y vamos a ir a las instituciones, a las empresas y las personas particulares, 1/2 metro, 1 metro, todo va a sumar. Porque son 300 metros, bicho, ¿no? 350 metros. Entonces, bueno, hay que juntar varios, pero la idea es juntarlo. Antes que nada, a mí me gustaría agradecer al grupo, porque hace 6 meses que estamos, un grupo muy bueno, todos laburan, tienen otros laburos y vienen acá a laburar, a veces de noche, qué sé yo, tienen los chicos enfermos y vienen lo mismo. Bueno, eso ojalá lo podamos mantener porque eso es bueno. Todas estas máquinas gozan del servicio de internet, ¿no? Sí, así es, y por eso queremos aprovechar para agradecerle al Consejo de la Cooperativa que se ha portado muy bien con nosotros. Después de algunas charlas que hemos tenido y algunas notas, han accedido a donar sin costo la bajada de internet, y mensualmente también va a ser sin costo. Así que muchísimas gracias a la gente de la cooperativa. Recordamos que en ese local, desde octubre de 1987, había funcionado el taller artesanal que durante muchísimos años estuvo dirigiendo doña Antonia Fernández. Precisamente cuando se lo reinauguró el pasado viernes con un acto, se le impuso el nombre precisamente de Antonia Fernández. Pasamos ahora a ver imágenes del choque diario en la calle Mendoza y Sarmiento. Realmente se ha convertido en una esquina muy peligrosa, donde hay mucho tránsito indudablemente por la calle Mendoza. Muchos automovilistas lo hacen a gran velocidad. En este caso se trató de un Peugeot 505 que circulaba por la calle Mendoza y un Renault 12 que lo hacía por la calle Sarmiento. Fue colisionado por el 505, felizmente sin ningún tipo de heridos para los ocupantes. En el caso del Renault 12, era conducido por una señora domiciliada en la zona rural de Las Bajadas. Simplemente algunos raspones, un poco de abolladura para los automóviles. Esto ocurrió aproximadamente a las 11:30 de la mañana de hoy en la esquina de Mendoza y Sarmiento. Volvemos a repetir, se han dado en los últimos meses varios choques en ese lugar, producto seguramente de la velocidad, porque existe buena visibilidad. Si tenemos en cuenta que la gente que viene transitando por la calle Sarmiento tiene prácticamente una gran visibilidad, porque allí está el predio del patio, el gran patio de la escuela Doctor Pedro Semolina. Hablando de la escuela Pedro Semolina, saben ustedes que este sábado se va a realizar a partir de las 10 de la mañana el acto protocolar, a la que han sido invitadas todas las autoridades provinciales, encabezadas por el mismísimo gobernador, doctor José Manuel de la Sota, el ministro de Educación, el profesor Walter Graubach, y las autoridades del Ministerio de Educación. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana en la escuela. Por la noche, la cena. En Sociedad Española están a la venta las tarjetas. Será una escena del reencuentro festejando el centenario de la Escuela Doctor Pedro Semolina. Hacemos la primera pausa en 30 minutos cuando volvamos. Imágenes del curso que se inició el sábado en la Escuela Justo Abel Cartas sobre cooperativismo y mutualismo. Y adivina y gana con Scorza.
adivina quién gana el Mundial y participa del sorteo de un televisor LED RCA 32 pulgadas. Y si Argentina sale campeón, sorteamos dos. Con cada compra obtené un cupón para participar del sorteo. ¡Vamos, Argentina! ¿Sabías que la Escuela Dr. Pedro Carlos Molina cumplió sus 100 primeros años? ¿Se imaginan la cantidad de estudiantes, maestros, directivos, personal de auxiliar y de cocina que han pasado por sus patios, salas y aulas? También queremos invitarlos a la gran cena lluvia y baile de camaradería organizada para el 17 de mayo. Va a ser un encuentro con distintas promociones, alumnos, exalumnos, docentes y directivos que han pasado por esta querida escuela. Puede comprar su tarjeta ahora o pagarlo en dos veces. El costo de la misma es de 150 pesos los mayores y 100 pesos los menores. No se pierdan de este gran acontecimiento. Los esperamos. En un mundo dinámico, donde llegar primero hace la diferencia, donde la información está ahí, a tu alcance. Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet Cooperativo te acerca al mundo. Servicio técnico local inmediato. Atención personalizada. Ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces. Ahora en un nuevo servicio. Señor productor, consulte en El Atardecer Almafuerte por enmiendas orgánicas recuperadoras de suelo, estrategias de fertilización a medida. El Atardecer Almafuerte, Mendoza 199, teléfono 470-936. Carlos Gabaglio e Hijos, 40 años de liderazgo en servicios en Almafuerte. Estación de servicio Shell, combustibles y lubricantes que le dan mayor potencia al motor de su automóvil. Repuesto y accesorios para automotores, repuesto para máquinas agrícolas y herramientas eléctricas. Suma ahora elementos de seguridad, conos, cartelería, distribuidor de la marca Boris. Carlos Gabaglio e Hijos, Almafuerte, Río Tercero. En Panda Deportes ya comenzó la promo Día del Padre. Por cada compra hasta el 14 de junio, recibís un bono para participar del sorteo de una camiseta oficial de la selección para papá. Y todas tus compras las podés pagar con tarjeta Ciudad hasta en 6 cuotas, sin interés. Continuamos en este segundo bloque con toda la información. Con una excelente convocatoria de docentes, se inició el pasado sábado en la Escuela Dr. Justo Abel Cartas un curso de cooperativismo y mutualismo escolar que está dictado y que tendrá varias horas de duración por profesionales del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Hablamos con su coordinadora. Es una capacitación dada por el Ministerio de Educación, es un postítulo, una postitulación, o sea, tiene que tener un título terciario, docente, y realmente estar en el aula para poder realizar este postítulo. Y bueno, está demandado en toda la provincia y este postítulo se logra con la colaboración del municipio y del Instituto Movilizador de Fondo Cooperativo. O sea, esto que hablamos, por sí, se habla tanto del trabajo mancomunado, el trabajo integrado, esto es un símbolo y es simbólico realmente porque tenemos el municipio con el movimiento cooperativo para llevar a cabo este postítulo. En realidad es un postítulo que tiene un puntaje de una acreditación de 200 horas reloj, donde los docentes un sábado por mes hasta diciembre van a tener estos encuentros y donde van a tener trabajos domiciliarios en el aula, en las escuelas y en el aula. ¿Es gratuito para el docente? Es gratuito para el docente, sí, es totalmente gratuito y bueno, y todos los docentes que vienen a dar el postítulo son especialistas y él comienza este postítulo con el primer tema y el primer abordaje que es Estado-sociedad y sociedades cooperativas y sistema cooperativo, el secretario de Políticas Sociales, el doctor Sergio Lorenzatti, que en este momento está llegando, es el que comienza, el que da el primer módulo. Y nosotros en esto de sumar, el segundo módulo lo va a dar el ingeniero Ricardo Carrera, que está en la parte de capacitación del Banco Credicop. En el caso del docente que no comience hoy el curso, ¿puede sumarse en los próximos
próximos días? Tiene que tener el 80% de asistencia, entonces puede tener una sola inasistencia, así se puede sumar. Sí. Últimamente, ¿es como que se ha reafirmado los conceptos de la enseñanza cooperativa, en este caso en la provincia de Córdoba, en las escuelas? Porque nuestra provincia es la única hasta hoy que tiene sus lineamientos curriculares. Y es decir que nosotros, dentro del Ministerio de Educación, es una propuesta totalmente transversal, y también la tenemos dentro de una disciplina como es formación para la vida y el trabajo. Y en la modalidad jóvenes y adultos también está dentro de una disciplina, o sea, en realidad es una propuesta que tenemos el acompañamiento de todo el sistema educativo, de todos los supervisores, para llevarla a cabo, donde el estudiante pasa de un lugar pasivo a un lugar de protagonista cuando está trabajando en la praxis de la cooperativa o la mutual escolar. El hecho de que en esta escuela comenzara a funcionar la primera cooperativa escolar, ¿ha hecho para que se inclinara la elección de este establecimiento? En realidad comienza todo esto, bueno, por una decisión y un entusiasmo de una docente, que es la coordinadora de aquí, de la cooperativa escolar, y conjuntamente con el municipio y con gente del Banco Credicop. Y allí comenzaron el año pasado preguntando qué posibilidad, y nosotros le dijimos sí, ya queda dentro de la demanda, porque tenemos distintos lugares de la provincia donde está demandado este postítulo. Así que bueno, así comienza todo, y sí, esta escuela justamente, ¿no?, por tener el desarrollo y la experiencia, que cuando llegue el momento de contar experiencia, la docente de aquí va a ser la que va a contar la experiencia de la escuela. El próximo sábado, en vísperas del Día Patrio, se va a realizar la gran peña del 25 de mayo en Almafuerte, que organiza la Escuela Remedios Escalada de San Martín. Estará presente el programa televisivo La Casa del Trovador, que conduce Juan Bautista. Entre otros estarán los cantores del Alba, el propio Juan Bautista, el Chango Juárez, los chamameceros Yarabí, los iracundos y Pablo Belén, además de ballet folclóricos y artistas invitados. La entrada anticipada cuesta 60 pesos, será en la Sociedad Española, y realmente hay una gran convocatoria para esta peña, que fue muy exitosa el año anterior. Vamos ahora a otro tema, tiene que ver ya con los movimientos políticos que se comienzan a percibir en Almafuerte. No es ajeno lo que está ocurriendo en la provincia y en el país. De hecho, hoy, por ejemplo, estuvo de visita en Córdoba y reunido con el gobernador de la SOTA, Daniel Scioli, y ya se habla de posibles alianzas, de fórmulas integradas y demás. Pero en Almafuerte ya comenzó a moverse un poquito el tablero político. Lo decíamos el viernes, que el peronismo o partidos de extracción y origen peronista podrían ir en dos o tres partidos distintos, como en el caso, por ejemplo, de Unión por Córdoba. Se presenta candidatos, el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, pero también se suma ahora un nuevo actor, que es el partido de Sergio Massa, que ya ha presentado un referente en Almafuerte con vistas a las elecciones del año pasado, del próximo año. Aquí está la nota que lográbamos con Jacinto Vargas. Bueno, el trabajo que vamos a hacer en Almafuerte es sumando gente, la que quiera participar y tenga interés en trabajar por Almafuerte, que ese siempre ha sido nuestro interés, como así mismo muchos compañeros y otras agrupaciones políticas tengan para con Almafuerte un interés de progreso. Y más teniendo la posibilidad del espacio que nos brinda esta fuerza política Frente Renovador, y teniendo en vista que es un poderoso candidato para la presidencia, entonces tengo así en el horizonte, en vista de que teniendo un presidente que nos apoye, vamos a tener las obras que Almafuerte realmente necesita. Hacer decía recién que intentan estar en todos los estamentos, en todos los niveles. ¿Esto significa que el Frente Renovador podría tener a futuro candidatos locales? Exactamente, queremos llenar todos los espacios, y a la medida que se vayan sumando participantes, vamos a ir armando las estructuras. En este momento estamos en la conformación, ¿no es cierto?, de una fuerza que en Córdoba todavía no era conocida. Según lo que se comenta en las calles, en cuanto a los otros partidos que, si bien no lo dicen abiertamente, están reuniéndose, para algunos es todavía muy temprano para tirar nombres a la calle, a la opinión pública, pero de hecho, indudablemente, nadie está quieto, porque
falta poco más de un año para las elecciones en que los almafuertenses deberemos elegir intendente y ya comienzan a escucharse algunos nombres que, por supuesto, serán dados a conocer cuando estos reconozcan oficialmente que están interesados en presentarse al menos, ya sea como candidatos intendentes, concejales o como grupo político conformado. A partir de hoy, la cooperativa ha suspendido por cuestiones operativas la distribución de gas envasado. La cooperativa informa a todos los asociados que por cuestiones operativas, a partir de hoy, se ha modificado la modalidad de comercialización del gas envasado para los envases de 10 y 15 kilos, los que únicamente se van a entregar en este depósito en la calle Estrada 444 de 8 a 12 y de 15 a 19. Se ha ampliado el horario de atención de 8 a 12 y de 15 a 19, entonces se va a atender de lunes a viernes en este el depósito y lugar de venta al público de la cooperativa en la calle Estrada 444. Recordamos los precios: la garrafa social de 10 kilos, 16 pesos, la garrafa de 15 kilos, 25 pesos, y el cilindro de 45 kilos, 430 pesos. Este sí, el cilindro será entregado a domicilio si la persona que lo adquiere no tiene posibilidades de transportarlo por sus propios medios. Hacemos la segunda y última pausa en 30 minutos. Enseguida, más información. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Alegra. Pequeñas cosas, grandes momentos. Todo el cotillón infantil con tus personajes favoritos. Cotillón Carioca. Bolsones en oferta. Ahora en Alegra tenemos la mayor variedad en descartables con importantes descuentos para comercios, instituciones, escuelas, grandes eventos y pequeños emprendimientos. Este año ya sabes dónde estudiar. Capacitate como mandatario del automotor, administración contable impositiva y laboral, asistente jurídico y más de 80 propuestas educativas en todo el país. Inscribite en fundacionciep.com. Informes e inscripciones Secopal, Tucumán 41, teléfono 471019, interno 233 o vía correo electrónico a secopal@copal.com. Frutería y verdulería de todo. La esquina del color y el sabor en frutas y verduras. Todos los miércoles, ofertas especiales en frutas y verduras. Frutería y verdulería de todo. Pedro Semolina y Escabuso. Terrazas, restaurante, una perfecta combinación entre excelentes platos y ambientación natural. Especialidades en cabrito, rana, lomo, pollo y pescados. Además, en nuestra carta encontrarás pastas artesanales acompañadas de exquisitas salsas. Terrazas Restaurant, Hall Central del Hotel Howard Johnson's, Piedras Moras, Ruta 6, teléfono 500-333, Almafuerte. Recordamos que durante todo el mes de mayo en la sede del Secopal, allí en la calle Tucumán, pegadito a la sala de cine Ideal Cooperativo, se pueden observar las obras de varias artistas plásticas locales que concurren al taller de la profesora Alexandra Paulucci. Son distintas obras con distintas técnicas que pueden ser visitadas durante la mañana y la tarde en la sede del Servicio Educativo de la Cooperativa durante todo el mes de mayo. Vamos a conocer ahora, tras la presentación comercial, las cotizaciones de granos del mercado de Rosario. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha, con una amplia línea en repuestos para su cosechadora, correas, rodamientos, puntones en todas las marcas, también para su automotor, todo para tren delantero, amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos, Pedro Semolina 102.
La soja, 2.500 pesos en el disponible, el maíz, 1.400 pesos, girasol, 2.400, sorgo, 1.060, trigo a futuro, $200 la tonelada. Bueno, después de un fin de semana para el olvido, que opacó un poco el desarrollo del rally mundial, vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos días en nuestra ciudad. La temperatura actual es de 10 grados, está despejado el cielo. Para mañana martes, despejado, mínima 11, máxima 23. Para el miércoles, mínima 12, máxima 23, con sol a pleno. El jueves volverían las lloviznas con una mínima de 12 y una máxima que llegaría a los 19 grados. En el final de los 30 minutos, echamos un vistazo a las farmacias de turno en Almafuerte para las próximas horas. Estará de turno hasta mañana a las 8 de la mañana, farmacia Mengo de Aloicio de Sarmiento 29. Desde las 8 del martes hasta las 8 del miércoles, farmacia Argentina Pedro C. Molina 202. Nos despedimos hasta el próximo miércoles con los 30 minutos de noticias. Recuerde que mañana a partir de las 21, como siempre, llega Suceso Semanal, entre otras cosas, otra entrega del ciclo El Club de los 90. Volvemos el miércoles. Ahora, pegaditos, llega como todos los lunes Contacto Agroindustrial. Gracias, muy buenas noches.